Amigos, buenas tardes, feliz inicio de semana. Yo soy Laurelena Sada. Es un placer para mí saludarlos. Vamos a comenzar con la ciudad de Navojoa. Condiciones de cielo mayormente despejadas en el transcurso de los próximos dos días. La temperatura estará descendiendo hasta los 17 grados. Ya en Ciudad Obregón el miércoles vamos a amanecer con 23 grados y en el transcurso de la tarde estaremos alcanzando un registro de 37 grados centígrados. Sobre el puerto de Guaymas, condiciones de cielo mayor soleadas miércoles y jueves y la temperatura va a estar descendiendo hasta los 20 grados. Las máximas estarán alcanzando un registro de 32 grados centígrados y para nuestra capital los valores de temperatura en el transcurso de los próximos tres días van a estar oscilando entre los 16 y los 37 grados centígrados. Pasamos ahora a la imagen que nos envía satélite. El frente frío número 52 en esta ocasión se está desplazando sobre el mar Caribe. Se prevé que este sistema deje de afectar al país en el transcurso del día, sin embargo, sus remanentes en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico estará generando nublados y lluvias para el sur del territorio nacional. La masa de aire frío que le dio impulso comenzará a modificar sus características, por lo cual se estará sintiendo un ascenso gradual en las temperaturas en gran parte del país. En estos momentos, nuestra capital registra una temperatura de 36 grados centígrados y una condición de cielo mayormente soleada. ¿Qué les parece si damos ahora un breve recorrido a lo largo y ancho del país? Vamos a comenzar con la Mesa Norte. Chihuahua registra 28 grados. El termómetro para Durango es de 23 grados centígrados y ya sobre el occidente, Morelia, Michoacán, registra 26 grados. Guadalajara, Jalisco, 29. Tepic, 30 grados centígrados. En el centro del país, entre la Ciudad de México y Guanajuato, la temperatura estará oscilando entre los 25 y los 28 grados centígrados. Ya sobre el sur, Villahermosa, Tabasco, registra una tarde de 27 grados centígrados con una condición de cielo totalmente nublada. Misma condición de cielo para Campeche con una temperatura de 29 grados. Y Chetumal registra esta tarde 30 grados centígrados. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Laurelena Sada. Nos vemos la próxima.